Ahora presentamos En paz me acostaré. Para que tu sueño sea grato, antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En paz me acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir. Mensaje de fe y esperanza en su programa En Paz Me Acostaré, producido por Ministros de la Palabra, con ustedes, el Pastor Marco Peña. Bendiciones, hermanos y hermanas, bienvenidos a ese su espacio En Paz Me Acostaré, producido por Ministros de la Palabra. Estamos transmitiendo en vivo y por audio a través de su emisora web Vino Nuevo Radio. Y también lo hacemos de una manera simultánea en video a través del Facebook Live de Ministros de la Palabra. También ese mensaje está siendo compartido en el Facebook Live de Vino Nuevo Radio y también en Ministerios Unidos. Corresponden esta noche, hermano y hermana. La continuación del megatema de todos los lunes que iniciamos la semana anterior acerca de los dones espirituales. Los dones espirituales. Ese es el megatema y corresponde hoy la sesión número 2. Le saluda a su hermano en Cristo, Marco Peña, y el tema de esta noche, de la segunda sesión, lo hemos denominado libertad cristiana o libertinaje libertad cristiana o libertinaje, ese es el tema de la continuación de ese estudio que nos va a llevar durante varias semanas haciendo un análisis de cada uno de los dones y carismas que aparecen registrados en las escrituras. Esperamos que sea de gran bendición para todos aquellos que se conecten a través de audio o video. Vamos a orar. Agradecemos, Señor, una vez más la oportunidad. De presentarnos delante de nuestros oyentes, delante de nuestros hermanos que también nos están viendo en vivo. Agradecemos la oportunidad que tú nos das de poder transmitir mensaje del cielo, voz de lo alto, que podamos, Señor, ser transmisores de tu palabra, palabra viva y eficaz. Pedimos al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad. Y que abra el entendimiento de cada uno de los que en esta noche se van a conectar para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Libertad cristiana o libertinaje. Ese es el tema que estamos desarrollando. Recuerden ustedes, hermano y hermana, que la semana pasada, cuando iniciamos este mega tema, estuvimos hablando que para poder estudiar los dones espirituales, Siempre es importante omenecer estudiar la situación que se estaba aconteciendo en la iglesia de Corinto. Pablo recibe un informe de no crecimiento. Lo ubico en el en la sesión anterior. Pablo recibe un informe de no crecimiento. Una iglesia que era muy linda. Pablo había estado mucho tiempo en esa iglesia trabajando con los líderes eh, un derramamiento del espíritu santo eh, habían eh, grandes dones y carismas sin embargo tal y como lo vimos la semana anterior era una iglesia la cual estaba siendo también muy azotada por el enemigo en cuanto a divisiones estaban divididos unos eran de pablo otros eran de apolos otros eran de cefas era una iglesia que también estaba en constantes disensiones peleaban por todo entonces estamos en una iglesia Tan complicada como muchas de las iglesias que existen hoy el día y hermano y hermana, por eso es importante que nos identifiquemos con lo que está sucediendo, porque si queremos un derramamiento del espíritu santo si queremos que el Señor actúe que haga crecer la obra que él se glorifique en medio de la congregación, hay situaciones que tenemos que resolver a lo interno y por eso es que también otra situación que se estaba dando en la iglesia de Corinto tenía que ver precisamente con la libertad cristiana. Ya esa libertad cristiana se estaba convirtiendo en libertinaje. Estaba cambiando totalmente de una libertad cristiana, como lo vamos a ver ahora, dada por Dios, a un libertinaje donde todo el mundo hacía lo que le daba la gana. Había gente que presumía de sus dones, creyendo que esos dones eran mejor que los dones de otros. Habían personas que presumían que esos dones eran para autobeneficiarse y autoenaltecerse. Y algo de lo que vamos a hablar durante todos estos lunes es que los dones, número uno, son otorgados por el Espíritu Santo. En segundo lugar, son para beneficio de los demás, no son para mi beneficio propio. Sus dones me bendicen, mis dones te bendicen. Eso es muy importante que quede. Totalmente claro. El apóstol Pablo en la carta a la Iglesia de Roma, capítulo 12, versículo 3 dice Nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener y no se consideren mejor de lo que realmente son. Usen el buen juicio para formarse una opinión de sí mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. Ese versículo es central en este tema que estamos desarrollando. Nadie tenga un concepto de sí más alto que el que deba tener. Hay muchos hermanos y hermanas en el, en el Evangelio que se la creen, creen que son más que los demás, creen que son más puros que los demás, creen que tienen la verdad absoluta. Hay personas que creen que los demás son los malos, ellos son los buenos. Hay gente que tiene un concepto demasiado alto, tiene una autoestima que vuela por las nubes. Y el apóstol Pablo dice cuidado de considerarse mejor de lo que realmente son. O sea, no se engañe porque usted no puede engañar al que está al frente suyo. Se engaña usted solo. Y por eso es que el apóstol Pablo no recomienda utilizar el buen juicio para formarse una opinión de sí mismo a partir de la capacidad que Dios les ha dado o nos ha dado a cada uno como seguidores de él. Libertad cristiana o libertinaje. Iniciamos con una pregunta. ¿Se puede hacer aquello que la Biblia no prohíbe? Se la vuelvo otra vez a formular. ¿Se puede hacer aquello que la Biblia no prohíbe? El apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 8, versículo 4 al 8, dice, En cuanto a esto, deben comer alimentos ofrecidos a los ídolos. Bien sabemos que los ídolos no tienen vida y que solamente hay un Dios. Nuestra relación con Dios no va a ser mejor o peor por causa de los alimentos que comamos. Estos pasajes... Esos, ese pasaje y esos dos versículos de 1 Corintios capítulo 8 ha sido mal utilizado por muchas personas porque se creen incitadas a hacer lo que les da la gana porque asumen que el apóstol Pablo está diciendo en el punto específico de la comida que se puede comer lo que a uno le dé totalmente la gana, aunque sea ofrecido a los ídolos. Lo que pasa es que hay que leer el pasaje completo y no podemos sacar un texto fuera de contexto porque lo convertimos en pretexto. Hoy muchos creyentes entienden la libertad cristiana como aquello que se puede o no se puede hacer dictaminado por nuestra conciencia. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado, porque entonces muchos dicen: bueno, si la conciencia me redarguye, es malo, si la conciencia no me redarguye, es bueno. Pero en qué momento le estamos permitiendo a la conciencia que nos redarguya, hasta dónde el Espíritu Santo nos está hablando, si aquello que estamos haciendo es correcto o es incorrecto. Hay muchos que piensan, por ejemplo, que un día es sagrado y hay otros que piensan que todos los días son iguales. Hasta en ese tipo de temas, los hijos de Dios, los creyentes, no nos hemos puesto de acuerdo. El apóstol Pablo dice en Romanos, capítulo 14 versículo 5 hay algunos que piensan que ciertos días son especiales mientras que para otras personas todos los días son iguales cada uno dice pablo debe estar seguro de que piensa lo correcto entonces sacamos este texto fuera de contexto y lo convertimos en un pretexto porque algunos apoyan la idea de que la biblia hay cosas que no prohíbe directamente y por tanto nos permite esa libertad de actuar. Entonces, si la Biblia no lo prohíbe, yo lo puedo hacer. Y ya hemos explicado que tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de procederes. Si la Biblia lo dice, entonces lo hago. Si la Biblia no lo dice, no lo hago. Si la Biblia no lo dice, entonces tampoco está prohibido. Hay que tener, hermano y hermana, le vuelvo a reiterar, mucho cuidado con estas aseveraciones y mucho menos dejárselo todo a la conciencia personal de cada uno, porque yo le voy a decir a usted en esa noche, hermano y hermana, que la conciencia por sí sola es traicionera. La conciencia por sí sola te puede traicionar. El apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 2, el que cree que sabe mucho, en realidad no sabe nada espero que lo haya escuchado y lo haya anotado el que cree que sabe mucho en realidad no sabe nada si es que hermano y hermana tenga mucho cuidado con creer que lo sabe todo hay hermanos en el evangelio que se creen la última chupada de mango hay gente que se cree la última coca cola del desierto y ese tipo de cosas a mí personalmente me molestan hay gente que puede cree que tienen la potestad de denigrar a los demás, de señalar a los demás, de enjuiciar a los demás y simplemente ellos quedan totalmente libres de hacer lo que quieren porque presumen que tienen la libertad absoluta para hacerlo y en esto tenemos que tener mucho cuidado. El apóstol Pablo también dice en Romanos capítulo 12, versículo 3, nadie tenga un concepto más alto que el que debe tener. No se considere, hermano y hermana, Mejor de lo que realmente es. Ya lo hemos leído, tengamos cuidado en ese particular. Yo quiero tomarme una pausa para saludar a los hermanos que se están conectando con nosotros en esta transmisión en vivo. Nuestra hermana Marta Dimas, fiel oyente de este programa, y sé que nos está viendo a través de la plataforma de Facebook Live. También nuestra hermana Doña Lisbeth Mora de Heredia, su esposo Don Gilbert, los bendecimos, que hasta ellos llegue. Nuestra bendición, que el Señor les guarde, les amamos mucho en este ministerio. La hermana Vanessa Rodríguez también nos está viendo en esta noche. Dios se bendiga, Vanessa. Nuestro hermano Juan Carlos Gómez, desde Honduras, está sintonizando esa transmisión en vivo. También nuestro hermano Amado Ruiz está conectado con nosotros. Y también veo por ahí a nuestra hermana Kenia Caravaca. Poco a poco se van integrando los hermanos en esa transmisión en vivo acerca de este tema que hemos titulado en esta noche como libertad cristiana o libertinaje. En el tema de la conciencia, amado hermano y amada hermana, la verdadera conciencia, si es que vamos a hablar de la conciencia, tiene que ser iluminada según el grado de sabiduría que Dios le haya concedido y también no sé si usted lo sabía, la conciencia se educa y se educa con el conocimiento de la palabra. No es lo que a mí se me ocurra, no es lo que yo presuma, no es lo que yo crea que es correcto. Yo tengo que ir con un total conocimiento a la luz de las sagradas escrituras. El apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 12 versículos 7 y 8 dice, Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. Vean qué importante este texto del apóstol Pablo que pasamos por alto. Cuando Dios nos da algo, una capacidad, sea un discernimiento, sea una sabiduría, sea el don de ciencia, sea el don de profecía, aquello especial que Dios no dé, porque dice que es especial, es importante que también subrayemos ese adjetivo, el sustantivo, capacidad, el adjetivo especial. Eso especial que Dios te ha dado tiene que ser utilizado para el bien de los demás. No es para tu bien, como tampoco es para mancillar al otro, para dañar al otro, para castigar al otro. Lo que Dios te da es en beneficio de los demás. Entonces dice el apóstol Pablo, a algunos el espíritu les da capacidad para hablar con sabiduría, a otros les da capacidad para hablar con mucho conocimiento. Ya vamos a tener bastante tiempo, si el Señor lo permite, para ir hablando acerca de cada uno de los dones espirituales. Lo vamos a hacer con ejemplos claros, lo vamos a hacer con definiciones y todo a la luz de las sagradas escrituras. Él decía Salomón, en el, los Proverbios, en capítulo 11, versículo 14, que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Ya vamos a tener un tiempo para que hablemos acerca de eso, pero de las cosas que vamos concluyendo y definiendo es que las capacidades especiales que Dios te otorga a ti, porque esa es otra cosa que tenemos que tener claro en esta noche: tus dones no son los mismos dones que Dios le otorga a otras personas. A ti te va a dar unos dones a través del Espíritu que no necesariamente serán los mismos que le otorgue a otra persona. Gracias a Dios, una sola persona no tiene todos los dones. También eso es importante que concluyamos en esta noche. Una sola persona no tiene todos los dones porque si no sería insoportable y aparte de eso yo creo que nosotros le seríamos también insoportables. Entonces Dios te da dones a ti muy diferentes a los míos. Los míos te sirven, te edifican, te bendicen. Los tuyos me sirven, me edifican y me bendicen. Ahora, volviendo otra vez al tema de la libertad cristiana, es importante que quedemos claros, según el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 8, versículos 9, 12 y 13, cuando nos dice, perfecto, pueden comer todo lo que ustedes quieran. Porque la verdad es que si comen algo sacrificado a los ídolos, no los va a hacer más gordos, más flacos, más bonitos, más feos, no los va a hacer más espirituales o menos espirituales. Porque un ídolo al final de cuentas no tiene vida porque el único Dios que existe es nuestro Dios. Entonces no hay problema que ustedes coman. Ok, pero tienes que seguir leyendo el pasaje. Por eso decíamos, no saques un texto fuera de contexto porque lo vas a convertir en un pretexto y Dios te va a castigar. Apocalipsis es muy claro cuando dice, si yo le adiciono algo a la palabra escrita, el Señor me va a adicionar todas las plagas que aparecen en las siete copas. Y si yo le quito algo a la palabra, el Señor va a quitar mi nombre del libro de la vida. Entonces es que ten mucho cuidado con el uso que hace de las escrituras, porque no podemos de una manera antojadiza utilizar textos eh, eh, solos, sin hacer una exégesis total del pasaje, para quién se escribe, por qué se escribe, eh, eh, qué era la situación que se estaba dando, para tener una mejor comprensión de lo que el Señor quiere manifestarnos. Entonces el apóstol Pablo inmediatamente aclara en 1 Corintios 8:9. Sin embargo, dice Pablo, aunque tengamos derecho a comer de todo, porque podemos comer todo lo que nos da la gana. Recuerden ustedes el caso de Pedro. Pedro está durmiendo, está ahí en, en, el, en una azotea y tiene una visión. Ve un lienzo con eh, comida de todo tipo de animal, se le ordena que coma. Pa, eh, Pedro empieza a revisar esa comida ¿verdad? que, que, que está, eh, se le está mostrando y empieza a ver que hay algunas cosas que la ley le prohíbe comer y que él llama como inmunda. Inmediatamente hay una revelación del cielo donde le dice: No llames inmundo lo que Dios ha creado. Era un momento propicio e importante, porque esa es una analogía también de la aceptación que Dios hace de los gentiles, de usted y de mí que no tenemos ciudadanía judía. Entonces, todo le es permitido a Pedro comer, como también le es permitido ser a mí. Pablo dice: Y aunque yo tenga derecho de comer de todo, debemos tener cuidado de no causarle problemas a los miembros de la iglesia que todavía no están debidamente instruidos. Algo que tenemos que comprender acerca de nuestras congregaciones y en casi 40 años de ministerio que el Señor nos ha permitido estar es que llegamos a comprender que las personas que asistan a nuestras iglesias no están todas al mismo nivel espiritual. Usted que es líder de ministerio, usted que es pastor, usted que está al frente de una congregación, tiene que tener claro que no todas las personas que asisten a su iglesia están al mismo nivel espiritual. Hay personas que están muy adelantadas, hay unas que están muy atrasadas, entonces hay, hay que hacer como, como, como se hace. En, en, en las escuelas hay que hacer una readecuación curricular, hay, hay que tratar de nivelar a unos contra otros. Y no todas las personas en nuestras iglesias pueden recibir el mismo trato. Hay personas que pueden, como decía el apóstol Pablo, pueden comerse un bistec espiritual, pero hay otras personas que todavía siguen tomando lechita espiritual, siguen siendo bebés espirituales. Entonces hay verdades espirituales que no llegan a comprenderse de la misma manera entre un grupo y otro grupo. Entonces Pablo dice, bueno, si yo como lo que me da la gana, porque yo ya he entendido espiritualmente que no tengo problema, el problema lo tengo cuando le causo daño a aquellos que no están al mismo nivel, aquellos hermanos y hermanas que no se encuentran al mismo nivel. Entonces dice Pablo, que cuando le hacemos daño a los miembros de la iglesia, entonces si yo me atribuyo que puedo hacer lo que me dé la gana porque la Biblia me lo permite o la Biblia no me lo prohíbe. Entonces Pablo dice, bueno, un momentito, si vas a dañar a hermanos que tienen un nivel espiritual inferior al tuyo, si le haces daño a esos miembros de la iglesia que todavía hasta el día de hoy no saben distinguir entre lo bueno y lo malo, entonces dice Pablo, también estás dañando a Cristo. Estoy leyendo la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 8, versículo 9, 12 y 13, estoy leyendo la Biblia, así es que esperaría que tuviera la Biblia en mano, o que más tarde, este eh, tema está quedando grabado en video, y pueda revisar los pasajes, pero dice que si yo le hago daño, a esos miembros débiles, automáticamente también, estoy dañando a Cristo, por eso dice Pablo, yo jamás voy a comer algo que si por comerlo lo hago yo hago que un miembro de la iglesia vaya a pecar. Entonces, vamos definiendo el tema de libertad cristiana. Yo soy libre en Cristo, pero yo no soy libre para que a través valga la redundancia de esa libertad yo dañe a otras personas de la congregación y es aquí donde Pablo dice que tenemos que tener mucho cuidado, porque no todo funciona alrededor de mí. Es que, hermano y hermana, tenemos que entender que no todo gira alrededor suyo. El mundo no está girando a su favor solamente lo que a usted le gusta, lo que a usted le agrada, lo que a usted le parezca, lo que usted crea. El mundo no funciona así. Nosotros somos seres independientes. Claro que sí, cuando éramos niños éramos dependientes de papá y mamá. Que nos llevaran, que nos ajenan, que nos dieran de comer. Llegó un momento en que nos convertimos en independientes. Tomamos nuestras decisiones, escogemos la carrera que estudiar, eh, eh, con qué pareja vamos eh, a vivir, dónde, en, en, en qué lugar eh, eh, nos vamos eh, a, a cimentar. Pero también hay algo que se llama interdependencia. O sea, hay personas que son interdependientes suyas y usted también es interdependiente de otras. En el Evangelio, usted no puede andar a la libre porque hay personas que dependen de usted y que también están muy pendientes de su caminar y de su accionar. Y se tiene que tener mucho cuidado de no dañarles a ellos. Ahora, por eso es que el apóstol Pablo continúa diciéndonos en Romanos capítulo 14, versículo del 1 al 21. Recuerde que estamos haciendo un análisis de la iglesia de Corinto. La, esa iglesia andaba por la libre. Los hermanos querían hacer lo que les daba la gana. No les importaba el resto de los hermanos de la congregación. Y por eso es que el Pablo es vehemente en el sacrificio que muchas veces sucede y yo, hermano y hermana, tenemos que hacer por el prójimo. Romanos capítulo 14, del 1 al 21. Voy a leer eh, resumido esos 21 versículos, pero yo quisiera que usted tal vez en algún momento lo leyera. Dice el apóstol Pablo, reciban bien a los cristianos débiles. ¿Ok? Entonces, hermano, ubiquémonos. Hay hermanos fuertes en la fe. Y hay hermanos débiles en la fe. Los débiles requieren más trabajo. Los débiles requieren reprocesos. Los débiles requieren que nos devolvamos. Bueno, los hay. Yo no lo inventé. Es claro que hay personas que no avanzan al mismo nivel en las iglesias. Hay personas que no. Eh, eh, hay unos que son más rezagaditos recibiendo verdades espirituales. Hay otros que son más adelantados. Entonces dice Pablo que a esos débiles... Tenemos que recibirlos bien. ¿Quiénes son, dice Pablo, aquellos que no entienden bien qué es lo que Dios ordena? Hay gente que le cuesta entender cuál es la voluntad de Dios y hay que trabajar con ellos, tenerles amor, tenerles paciencia, sacar el ratico adicional, porque igual que los niños de un aula en la escuela, no todos los niños perciben la materia de la misma manera. Hay niños superinteligentes, superchispas, que absorben la materia de una manera más veloz que otros. Hay otros alumnos con los cuales hay que devolverse, pintársela con otros colores, hacer otro tipo de explicaciones para que puedan absorber ese conocimiento de la materia. Entonces Pablo dice, si en algo no están de acuerdo con ellos, o sea, usted hermano que se cree fuerte, yo le estoy hablando a usted que se cree tal vez el mejor de la iglesia usted que cree que todo lo sabe lo voy a invitar en esa noche hermano y hermana para que usted aunque no esté de acuerdo con esas personas débiles no discutan no discutan dice el apóstol pablo con los que este, con los que comen dice dice el apóstol pablo los que comen de todo no deben despreciar a los otros líbrenos dios hermano y hermana de que despreciemos a hermanos en la fe porque simplemente no comulgan con nosotros, porque no están a nuestro nivel, tenga mucho cuidado en ese particular. Dice, no despreciemos a los demás. De igual manera, los que solo comen verduras, no critiquen a los que comen de todo, pues Dios los ha aceptado por igual. Tal vez a usted no le gusta comer cerdo, bueno, para la otra persona sí. Tal vez a la otra persona le gustan las papas, a usted no. Ok, yo ni critico al otro ni el otro me tiene por qué criticar a mí. Dice el apóstol Pablo, ustedes no tienen derecho a criticar al esclavo del otro. Es el dueño del esclavo quien decide si el esclavo trabaja bien o no. Entonces, esas críticas que había en la iglesia de Corinto y que hay hoy en día en muchas de nuestras iglesias, tienen que eliminarse porque el único que puede hacer señalamientos sobre cada persona es Dios mismo. Y sigue diciendo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 14, los primeros 21 versículos, no hagamos que por culpa nuestra un seguidor de Cristo peque o pierda su confianza en Dios. Líbranos Dios, hermano y hermana, que por nuestra culpa una persona que está siguiendo al Señor vaya a pecar o pierda la confianza. En Dios vivamos en paz, dice Pablo, unos con otros. Ayudémonos más bien a crecer en la nueva vida que Cristo nos ha dado. No permitan que por insistir en lo que se debe o no se debe comer, se arruine todo lo bueno que Dios ha hecho en la vida del hermano débil. Y es que es aquí donde Satanás actúa y usted y yo no tenemos que ignorar sus maquinaciones. Satanás siempre va a tratar de dividir, Satanás va a tratar de rezar. Y es ahí donde las iglesias tienen que discernir los ataques del enemigo y cortarlos de inmediato. La verdad, dice Pablo, es que toda comida es buena. Lo malo es que por comer algo se haga que otro hermano deje de creer en Dios. Entonces, yo que creo que eso no tiene ningún problema conmigo, lo voy a evitar, no por mí, sino por amor a ese hermano que es débil. Ahí es donde empezamos entonces a entender cómo es que funcionan los dones espirituales, porque todo siempre será en función de los demás. Hermano y hermana, tiene que quedarle claro a usted en esa noche, no todo gira a su alrededor. Usted sirve a Dios en función de los demás. Pertenecemos a quienes servimos, dice el eslogan de ministros de la palabra. Pertenecemos a quienes servimos. Nuestra no razón de ser son aquellas personas a las cuales nosotros estamos sirviendo según la gracia del Señor. Ahora, ¿se podrá de verdad, hermano y hermana, ser libre de hacer lo que se quiere? ¿Ser libre de hacer lo que nos venga en gana? El apóstol Pablo dice en la primera carta de los Corintios, capítulo 10, versículos 23 y 24. Algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Es increíble como algunos hermanos que se llaman fuertes en la fe, que tienen años de estar en las iglesias, creen que pueden conducirse a la libre y hacer lo que les da la gana, porque no sé si los años que tienen de estar en el pastorado, los años que tienen de, de, de ser predicadores, eh, eh, la cantidad de tiempo que han sido evangelistas, qué sé yo, les faculta para hacer dentro de la congregación lo que les da la gana consigo mismo y lo que les da la gana con los demás. Y el apóstol Pablo dice que aunque yo diga que puedo hacer lo que quiera, dice Pablo, claro que sí, usted puede hacer lo que quiera. Hay algo que se llama libre albedrío. Usted decide, según su conciencia, hacer lo que usted quiera. A usted Dios no se lo va a impedir. Dios le dice que es bueno y que es malo. Usted es el que toma la decisión. Pablo dice: En este particular estamos de acuerdo. Y usted puede hacer lo que le dé la gana. Pero, hay un pero. Número uno, dice Pablo: No todo lo que uno quiere conviene. Porque, hermano y hermana, hay cosas que no convienen. Hay cosas que no nos convienen. Usted y yo sabemos de qué estamos hablando. Hay cosas que no te convienen, hay cosas que no me convienen. Pero bueno, si queremos hacerlas, lo que yo haga no será tu responsabilidad. Lo que tú hagas no será mi responsabilidad. Porque dice el apóstol Pablo que cada uno dará cuentas a Dios. Yo no daré cuentas de ti, tú no darás cuentas de mí. Así es que que cada palo aguante su vela. Yo no tengo nada que ver con vos, vos no tenés nada que ver conmigo, ni te van a responsabilizar por mis acciones. Pero también Pablo dice que no todo trae beneficio ni edificación a la comunidad. Entonces, yo puedo hacer lo que me dé la gana, pero no necesariamente eso que yo quiera hacer va a edificar a la iglesia. Y continúa diciendo, en el mismo capítulo 10 de la primera carta, en el versículo 33 y 34, él sigue diciendo. No seamos piedra de tropiezo para nadie, ni para los judíos, ni para los gentiles, ni para la iglesia de Dios. Escucha, hermano, lo que el Señor nos está diciendo en esta noche a través de su Espíritu Santo. Esto trato de hacer yo. Yo procuro, dice Pablo, agradar a todo el mundo. No hago solo lo que me gusta o me conviene, sino que lo que es mejor para los demás, para que así se puedan salvar. Pablo se identificaba con cada persona con la que se encontraba, porque lo más importante, hermano y hermana, es la salvación de las almas. Aquí no se trata de quién tiene la razón, aquí no se trata de si usted tiene la verdad absoluta o no la tiene. Nuestra meta, la gran comisión, es tratar de hacer discípulos a todas aquellas personas, lograr hasta donde no sea posible arrancarle todas las almas que están yendo al infierno eterno. Entonces, usted y yo no solamente debemos abandonar lo malo, sino que también debemos abandonar esos derechos que muchas veces creemos que tenemos. Lo decíamos un día de estos, hay hermanos y hermanas que creen que pertenecen a una élite, hay cristianos que creen que pertenecen a una clase social alta, donde no se mezclan con los demás, donde solamente se reúnen aquellos que, que, que son como iluminados, como, como, como que no me toquen, no me vean eso es muy peligroso y eso es muy triste porque eso pasa en muchas iglesias hay gente que solamente reclama derechos yo tengo yo como hijo de dios tengo derecho a yo como cristiana tengo derecho a bueno pero hermano y hermana a dónde quedan tus obligaciones a dónde quedan tus responsabilidades en esta noche el señor nos está diciendo que tienes muchas responsabilidades con otras personas no necesariamente contigo Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículos 3 y 4, nos dice, no hagan nada, hermano y hermana, por favor, no hagan nada en la obra del Señor, en el ministerio del Señor, no hagan nada por egoísmo o por vanidad. Vean, hay dos claves interesantes. Hay gente que hace cosas porque es muy egoísta y hay gente que cree que hace cosas en el ministerio. Solamente por vanidad, por enaltecimiento, por enorgullecerse. Y recuerde que el Señor dijo que él al altivo lo mira de lejos. El humillado será ensalzado, el ensalzado será humillado. Dios no mira lo que miran los hombres. El que quiera ser primero será último, el último será primero. Así es que esta palabra también es para ti en esta noche. El apóstol sigue diciendo, más bien, hagan todo con humildad, con humildad considerando a los demás mejores que ustedes mismos. Siempre piense que los demás son mejores. Usted no es mejor que nadie. Bájese, por favor, hermano y hermana, de ese pedestal. Bájese de esa nube. Hay pastores, hay líderes de ministerio que creen que, que son eh, lo último, son lo mejor. Y no hay que creerse más que nadie. Eso era lo que sucedía con los dones. Hoy en día hemos hasta clasificado los dones. Ok, dones en primer lugar, dones en segundo, dones en tercero. Ay, es que los que tienen estos dones son mucho mejores que los otros. Vamos a demostrar a través de todos estos lunes que eso no es así. No hay una clase social o una élite tampoco en cuanto a los dones. Y nadie debe creerse más que los demás. El apóstol continúa diciendo, cada uno debe buscar no solo su propio bien, sino también el bien de los demás. ¿Qué le parece, hermano y hermana? Si hacemos una pequeña pausa y ya continuamos. Esta señal es de Pino Nuevo Radio. Estás en tu programa. En paz me acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía. Programa, en paz Para los hermanos que recientemente se están incorporando a esta transmisión en vivo, estamos en audio, a través del audio de la emisora online Radio Vino Nuevo y también estamos en las plataformas de Facebook Live, de Ministros de la Palabra y también de Vino Nuevo Radio. Estamos en esta noche desarrollando el tema. Libertad cristiana o libertinaje. Les saluda a su hermano en Cristo, Marco Peña. Y yo quiero saludar en este momento a nuestra hermana Glenis Hernández. Ella nos reporta sintonía desde Honduras. Bendiciones, hermana Glenis. Esperamos servirte en esta noche a través de la palabra. Tal vez, hermano y hermana, usted se pregunta, ¿hasta dónde entonces yo debo permitir? Que el hermano débil me esclavice o no me, no me permita hacer lo que yo quiero o creo que es correcto, porque entonces hay muchas personas que creen, con esas instrucciones del apóstol Pablo, que los están metiendo en camisa de fuerza. Ahora, si definimos conceptos correctos, la esclavitud como tal, recuerde usted que es una imposición a la fuerza. Por, par, por parte de otros, yo no puedo decir que un hermano débil a mí me esclaviza. No, la esclavitud es una imposición por la fuerza que una persona hace de otra persona. Lo que Pablo nos está enseñando, y tiene que quedar claro en esta noche, es una autoimposición. O sea, yo me lo autoimpongo. Yo decido, yo tomo una decisión propia de la cual yo no estoy buscando salir. Yo estoy comprendiendo que hay personas a las que yo me debo, hay personas que dependen de mí, hay personas que están eh, este, con la lupa puesta viendo cómo me muevo, cómo actúo. Entonces, a esas personas yo me debo y el Señor me habla de que hay cosas que yo tengo que cuidar para no hacerlos pecar o perder esa confianza que ellos tienen en Dios. Ahora, usualmente, las decisiones que usted y yo tomamos, hermano y hermana, Muchas veces lo que hacen es revelar los deseos del corazón. Dependiendo de cómo usted decida, así es su corazón. Jeremías decía en el capítulo 17, versículo 9, ustedes se creen buenos, decía Jeremías, pero son malos y mentirosos, no tienen remedio. Nada hay tan engañoso y perverso, dice Jeremías, como el corazón humano. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Nadie es capaz de conocer a fondo su maldad. Entonces tengamos cuidado también de estarnos autoengañando, porque esas decisiones que yo tomo las estoy tomando simplemente por puro egoísmo, las estoy tomando simplemente por ese corazón engañoso y perverso que tengo. También esa decisión final que yo tome, esa autoimposición, la tomaré o no la temeré dependiendo de a quien yo quiera complacer. Porque es muy diferente cuando yo quiero complacer a Dios, es muy diferente cuando yo quiero complacerme al yo. Entonces, ¿yo hago eso porque me complazco a mí o yo hago eso porque complazco a Dios? Hagas esa pregunta, aquellos que se creen firmes, aquellos que se creen con esa libertad cristiana que ya más bien se ha convertido en un libertinaje: ¿a quién estás agradando? ¿Estás agradando a Dios o te estás agradando a ti misma? Es muy importante que hagas un análisis reflexivo porque siempre la decisión se va a reducir a mi voluntad o a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 2, versículo 13, porque es Dios el que le da a ustedes el deseo de cumplir su voluntad y de que la lleven a cabo. ¿Deseas cumplir la voluntad de Dios? ¿Estás dispuesto, hermano y hermana, a sacrificarte en pro de la causa, en pro de esas personas? Débiles que necesitan ser llevadas mano a mano hasta alcanzar tu nivel, de eso es de lo que estamos hablando en esta noche. No podemos entrar a hablar de dones, hermano y hermana, si no arreglamos todas esas situaciones a nivel congregacional. Cuando decíamos, eh, cuando nos parcializamos con algunos ministros, con ese sí, con ese no, cuando pasamos en la iglesia en un puro pleito, cuando nos creemos más que los demás, cuando es, suceden todo ese tipo de cosas. Es muy difícil que podamos permitir al Espíritu Santo que actúe, que la obra avance. Por eso es que tenemos que limpiar esto para poder entrar a lo que sigue. Nosotros deberíamos cumplir la voluntad de Dios, como lo dice el apóstol Pablo. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 10, nosotros somos creación de Dios. Por nuestra unión con Jesucristo, nos creó para que hagamos las cosas buenas que planeó para nosotros tiempo atrás como norma de conducta. Entonces nuestro comportamiento debe obedecer a su propósito y también lo debe glorificar. Primera de Corintios 10:31 dice Pablo, en conclusión, Pablo concluye la enseñanza cuando dice, uno debe de glorificar a Dios en todo lo que hace, hasta en lo que come y hasta en lo que bebe. Entonces, si estás haciendo algo que no glorifica a Dios, con toda consideración y con todo respeto, hermano y hermana, en esta noche estás perdiendo tu tiempo. Estás perdiendo tu tiempo. Si estás haciendo algo en el ministerio, si te estás involucrando en la obra de Dios y aquello que estás haciendo no le glorifica a Él, estás perdiendo tu tiempo. Si aquello que haces no bendice a los demás, no edifica a los otros, estás perdiendo tu tiempo. Y cuando esa obra pase por el filtro del fuego, porque todos vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo, hablando de los hijos de Dios, es capaz que esa obra va a quedar totalmente deshecha porque no va a ser aprobada. Quiero bendecir a mi hermana Vilma Lazo. Ella está en Atenas, espero que estés con Sóchil. Hermana Vilma, Dios te bendiga. Gracias por estar sintonizándonos en esta noche. Te bendecimos que hasta Atenas llegue la bendición de nuestro Señor. Ahora, ¿para qué fuimos hermano y hermana? Libertados usted y yo de la esclavitud, dice Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Ahora pues, si oyen mi voz, está hablando Dios, y guardan mi pacto, serán mi principal tesoro entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra es mía y serán un reino de sacerdotes y de gente santa. El apóstol Pedro toma ese pasaje y en primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, Pedro dice, hermano y hermana, ¿cuál es el propósito para el que usted ha sido predestinado y llamado hijo de Dios? Pedro dice, ustedes son una familia escogida. ¡Qué belleza! O sea, a usted lo seleccionaron de otro grupo, se sacó la lotería, ganó el reinado. O sea, eh, le dieron el, el mejor lugar. Perfecto. Son sacerdotes reales y son una nación santa. Hasta ahí. Perfecto. Son un pueblo que Dios compró. Nada más imagínese. Para. Para que anuncien sus obras extraordinarias. Él fue quien los llamó de las tinieblas a la luz maravillosa. Entonces fuiste escogido. Fuiste predestinado, fuiste llamado por Dios, fuiste reconciliado con Él, no para que simplemente te beneficies a ti mismo, sino para que anuncies esas obras extraordinarias, eso que Dios hizo contigo, también lo pueda hacer con otros, y eres llamado para llevar esas buenas nuevas. El problema es. Que la iglesia de Corinto estaba inmersa en pleitos, estaba inmersa en discusiones. El apóstol Pablo lo vuelve otra vez a retomar en el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, en el versículo 17 y 18. Vean lo que dice el apóstol Pablo. En esto que ahora les voy a escribir, no puedo felicitarlos. Es que ese informe que me acaba de llegar de esa iglesia es terrible. Yo no sé, hermano y hermana, cómo es tu iglesia, pero hay iglesias que son terribles. Dice Pablo, yo no puedo felicitarlos. Me han dicho que cuando se congregan resulta más para mal que para bien, o sea, mejor ni se reunieran, porque cuando se reúnen es un puro pleito, es un puro disensión, se caen, eh, eh, se caen, mal unos y otros. Hay hermanos que no se hablan, hay hermanos que no se hablan. En las iglesias hay hermanos que no se hablan. Uno se sienta en la primera banca, el otro se sienta en la de atrás, y el pastor simplemente dice, ay, oremos. Un día esos se van a reconciliar. No, hermano y hermana, los conflictos en las iglesias tienen que agarrarse por el mango del sartén y tienen que resolverse. Olvídese usted de que todo se lo tiene que dejar el Señor. Las cosas en las iglesias hay que arreglarlas y resolverlas. No es posible que la gente no se hable. Cuando se congregan, dice Pablo, resulta más para mal que para bien. Y sigue diciendo, me han informado, porque a Pablo le llegaban todos los informes. Yo no sé, no sé si sería un chisme o yo no sé si era alguien que quería que eso se arreglara, pero las cosas siempre salen a la luz, aunque quieras guardarlas y esconderlas, todo sale a la luz. Entonces, dice Pablo, me han informado que se arman grandes discusiones en dichas reuniones y dice Pablo, yo en parte lo creo. Yo creo que sí, efectivamente está sucediendo. Ahora, hermano y hermana, las diferencias de opinión existen entre los cristianos. Claro que sí. Ahora, ¿podemos diferir de buena manera con un hermano y con una hermana? Claro, no tenemos que estar de acuerdo en todo. El desacuerdo con los demás, lo peligroso, es que estorba la comunión y la comunicación con Dios. Entonces, cuando un líder de ministerio piensa diferente al otro líder, muchas veces es tan antagónico como le pasó al apóstol Pablo y a Bernabé cuando discutieron en el segundo viaje misionero si llevaban a Juan Marcos o no, porque Juan Marcos había dejado el ministerio votado en el primer viaje, Pablo no quería llevar a Juan Marcos, Bernabé quería que le dieran una segunda oportunidad, no se pusieron de acuerdo y los dos ministerios se terminaron dividiendo, ojalá que eso no suceda, porque hoy abundan las iglesias divididas, los hermanos que piensan de una manera, los hermanos que piensan de otra, Pablo dice que lástima, porque no se están congregando para lo mejor. Pablo decía, le decía a Timoteo: Eviten, Timoteo, estar discutiendo. Las discusiones no ayudan a nadie. Las discusiones dañan a los que las oyen. No te metas en discusiones nece le decía Pablo. Hay discusiones que son sin sentido. Y peor aún, hermano y hermana, hay discusiones que solamente terminan en pleito. Evite, por favor, discutir. Mi mamá dice que cuando uno no pelea, Dos, no pelean. Así es que empieza a trabajar en esa parte. Mejor guarde silencio y déjelo todo en manos del Señor. Tenemos que entender, hermano y hermana, que el ministerio, lo que usted hace por los demás, lo que usted hace para glorificar a Dios, es un privilegio y es un deber. Olvídese de creer que entonces eso que Dios le ha dado a usted es porque usted es la tapa del perol. Olvídese. Sáquese eso de la cabeza, porque aquí no se trata de una eh, eh, carrera humana, aquí no se trata de, de, de ser el más intelectual, el que más sabe, no se trata de nada de eso. El apóstol Pablo decía en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 16 al 18, no me enorgullezco, decía Pablo, de predicar las buenas noticias, o sea... Como, como que yo me enaltezca, como que yo me envanezca, como que yo me crea mejor de los demás porque eh, eh, estoy predicando y, 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 y que todos tienen que ponerme atención. Pablo dice: No, porque tengo esa encomienda como una obligación. Así es que a partir de hoy deje de pensar en sus derechos y empiece a analizar cuáles son sus obligaciones y sus responsabilidades. Ay de mí, dice Pablo, si yo no anunciara el evangelio. Porque si yo lo hiciera por voluntad propia, entonces Dios me daría recompensa. Pero ese no es el caso, dice Pablo, porque Dios me escogió y me dio esa sagrada encomienda. Dios me escogió en esas circunstancias, dice Pablo. ¿Cuál es mi recompensa? Mi recompensa es la satisfacción de predicar el Evangelio sin serle una carga económica a nadie. Ojo con eso también. Aquí no se trata de llevar más problemas de, lo que, de los que la gente ya tiene. Nosotros tenemos que convertirnos en solucionadores de problemas. Entonces Pablo dice que más bien yo debería ver, o sea, la recompensa que yo recibo es la satisfacción de poder servir a los demás, de poder predicar a los demás. En ministros de la palabra, nuestra mayor satisfacción es llegar hasta ustedes cuatro días a la semana lunes, miércoles, viernes y domingo a las 8 de la noche a través de audio y video y traerle la palabra fresca del Señor. Nuestra mayor satisfacción es servirlo a usted, es edificarlo a usted. Puede contactarnos a nuestro número WhatsApp 0506, código de área Costa Rica 8528-6323. Estamos para servirle. Puede buscarnos también en nuestras diferentes plataformas, en el Facebook puede encontrarnos ese en WhatsApp estamos en Instagram estamos también en Twitter usted puede contactarnos puede traer sus peticiones estaremos siempre dispuestos a servirle y a bendecirle Pablo dice mi recompensa es la satisfacción de predicar el evangelio y sin serle carga económica a nadie sin demandar derechos aquí nadie tiene derecho a nada simplemente somos servidores del Dios altísimo que no se le suba los humos a la cabeza, porque si no, hermano y hermana, su ministerio ya entró perdiendo. Pablo sabía que el acercarse a las demás personas, el acercarse a otros, no es fácil. Es un duro trabajo, hermano y hermana. Pablo decía, 1 Corintios 9, 19, de todos me he hecho esclavo para ganar a cuanto sea posible. Cuando soy con los judíos, soy como uno de ellos para ganarlos. Cuando soy con los que se someten a la ley de Moisés, cuando soy con los que no viven bajo la ley, vivo como uno de ellos. Porque aunque yo siempre estoy sometido a Cristo, pero lo hago para que crean. Cuando soy con gente débil, vean qué interesante, gente débil de conciencia, me hago como ellos con el propósito de que crean. En otras palabras, trato de acomodarme a todas las personas a fin de salvar algunas de la manera que sea posible. Pablo no era permisivo. Pablo no era como Pedro. Pedro comía con los judíos y se escondía a los gentiles. Cuando Pedro estaba con los gentiles se escondía a los judíos. No, Pablo no está diciendo eso. Pablo lo que está diciendo es que yo me tengo que amoldar, me tengo que acoplar, tengo que bajar mi nivel a ese nivel más bajo para tratar, a hermano y hermana, de todo lo posible de ganar esas almas para el Señor. Ahora, hablando acerca de los dones espirituales, en este último segmento de este mensaje, es importante que tengamos claro que los dones son habilidades que ministran al resto de los creyentes. El apóstol Pablo ya va a empezar entonces a hablarle a la iglesia de Corinto acerca de cómo es el funcionamiento correcto de los dones espirituales. Y yo quiero, hermano y hermana, que usted nos acompañe todos los lunes en este megatema de los dones espirituales para que podamos entender cómo es que verdaderamente están ideados y cuál es su correcto funcionamiento. Hoy en día es terrible lo que pasa en las iglesias. Hay muchos dones que lo que están causando son desórdenes. Y usted sabe de cuáles dones les estoy hablando. Vamos a tener que hablar de algunos dones que yo sé que muchas personas tal vez no van a estar de acuerdo conmigo. Bueno, pero el problema, hermano y hermano, usted no lo tiene conmigo. El problema lo va a tener con el Señor, porque vamos a ir a las Escrituras a definir claramente y correctamente cómo es que deben utilizarse los dones. 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, el Pablo dice, deseo hablarles de los dones espirituales. Ahora sí, vamos a entrar a hablar de dones. Uno, porque quiero que los entiendan bien. Es increíble cómo muchas de nuestras iglesias hoy en día y hasta los propios pastores, pastoras, líderes de ministerio, ni siquiera saben cómo funcionan los dones, cuál es su uso correcto y tras de que no lo entienden, lo enseñan mal. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado porque los dones tienen que ser bien entendidos, dice el apóstol Pablo en la, en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 12. Ahora bien, Dios nos da muchas, escucha la expresión, muchas clases de dones, no hay uno, dos, tres, cuatro, hay muchos, muchos dones, pero es el Espíritu Santo la única fuente de esos dones. El pastor no te determina, no determina cuál es tu don. Es, eh, yo, yo he escuchado hermanos que dicen, es que el pastor me impuso manos en la cabeza y me dijo, a partir de ahora eh, eh, profetiza. No, 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 eso no funciona así. Los dones son ministrados. Por el Espíritu Santo. La única fuente de los dones es el Espíritu Santo. Hay diferentes maneras de servir a Dios. Ese es otro concepto importante en Romanos 12. No existe una única y sola manera. Hay diferentes maneras, pero con un mismo Señor. Esa es la gran diferencia. Diferentes maneras de servir a Dios a través de diferentes dones, pero sirviendo al mismo Señor. Hay muchas maneras de que Dios actúa, dice Pablo. Pero siempre es un mismo Dios el que realiza todas las cosas en nosotros. Y hermano y hermana, siempre será para edificar a los demás. Los dones no se pueden comprar. Yo no sé si a usted en su iglesia lo estarán engañando y le dicen, bueno, le vale, vendo el don de profecía en 20 mil pesos. Ahora, el de ciencia vale 40 mil. El de lengua vale dos mil pesos. Tenga mucho cuidado porque hoy en día hay gente haciendo negocio con el Evangelio de unas maneras increíbles. Los dones no se compran. Los dones son regalos que le da el Espíritu Santo a usted para que sirva a los demás. Hay un caso muy interesante en Hechos capítulo 8, versículo 18 al 23, cuando nos dice, al ver Simón que el Espíritu Santo descendía sobre aquellos, Simón, el mago, dice... A quienes los apóstoles les ponían las manos, les hizo una oferta de dinero. O sea, el mago está ofreciendo dinero precisamente para obtener, según él, ese poder en la imposición de manos sobre los demás. Y entonces decía Simón el mago, este dinero es para que me permitan obtener ese poder. Quiero que al imponer las manos sobre la gente reciban el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo le dijo, que tu dinero perezca contigo, hermano y hermana. Los dones son habilidades especiales dadas a cada persona por el Espíritu Santo, las cuales ministran las necesidades del cuerpo de los creyentes y glorifican a Dios. Que nos quede totalmente claro, no para nuestro beneficio propio, ellos confirman la obra salvadora de Cristo, son regales, regalos personales y distintos a otros, y aunque seamos parte de un cuerpo, son muchos miembros, Vamos a ir viendo poco a poco los próximos lunes cómo es que funcionan esos dones en las diferentes partes del cuerpo. Oramos. Agradecemos Señor en esta noche tu presencia. Gracias. Gracias por estar con nosotros Señor en este espacio de tiempo que hemos apartado para recibir tu palabra. Gracias Señor porque poco a poco nos vamos adentrando en este tema de los dones. Eh, esperamos que los hermanos nos sigan acompañando los próximos lunes para ir entendiendo cómo es que funcionan esos carismas, esas habilidades dadas por el Espíritu Santo para glorificar tu nombre, para engrandecer la obra y para edificar a los demás. Gracias por la oportunidad que nos has dado en esta noche, Señor, de traer tu palabra, palabra fresca del cielo, que haya sido atesorada en tantas personas, Señor, que nos han sintonizado en esta noche. Que tu nombre sea glorificado en todo. Y que mis hermanos sean edificados a través de este espacio en paz me acostaré en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano y hermana, les invitamos para que se queden con nosotros en su frecuencia Vino Nuevo Radio. Continúa una parrilla de programación elaborada para usted, así es que síganos acompañando. Si Dios lo permite, nos volveremos a ver el próximo miércoles a las 8 de la noche. Próximo miércoles 8 de la noche vamos a abordar un tema que hemos titulado ¿Para qué viniste al mundo? ¿Para qué viniste al mundo? ¿Qué viniste a hacer a este planeta? ¿Crees que fue un error? ¿Crees que fue producto de una noche de lujuria? Yo te voy a demostrar que hay un propósito divino para el cual Vinice esa tierra. El próximo miércoles, si Dios lo permite, ocho de la noche, lo vamos a estar hablando. Yo te bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz me un espacio con buena palabra que cambiará tu vida porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido en paz me acostaré